Señores, comienza la semana. Se espera que un sinnúmero de novedades en el programa Supérate comiencen a partir de hoy. Y déjenme decirle una información con respecto. Ya nosotros hablamos ayer, ¿verdad? Hablamos. Con respecto a la firma que la gente tiene que asistir cuando se le convoque, pero quiero que sepan que se espera que si hay operativo en este mes, que ya en esta semana nos enteremos y que se sepan los lugares de los operativos y la fecha también. ¿Por qué hablamos de los operativos de entrega de tarjetas? Bueno, por las siguientes razones. El sábado a mí me comunicó una persona, o sea, una no, varias personas me comunicaron que le habían llamado de Supérate y le estaban haciendo preguntas, pero no eran personas beneficiarias, sino personas que se habían registrado y que habían solicitado la tarjeta. Lo que me lleva a mí a pensar que en los próximos días, no muy tardío, estarían volviendo los operativos de entrega de tarjeta Supérate a nivel nacional, porque como ustedes ya sabrán, existen de las 300.000 tarjetas que se dijo que se iban a entregar en el año pasado, señores, cuando uno habla del año pasado, se oye lejos, pero estamos hablando de días, ¿verdad? De días. Pero recuerden que los operativos simultáneos se hicieron, el último que se hizo fue a principio de noviembre, entonces, tengo entendido que fueron como unas 200.000 y algo por ahí que se entregaron de 300.000, para que sepan eso, de 300.000. Entonces, esas que faltan, imagino que se estarán entregando en los próximos días, así que les exhortamos a todas esas personas que se inscribieron, ¿verdad? Y que fueron evaluados para recibir tarjeta. Entonces, que se mantengan activas para que se enteren cuando hayan operativos. Recuerden también que nosotros por acá siempre avisamos, siempre informamos cuando hay operativo. Por otro lado, también existe la posibilidad que en estos días haya entrevistas, ya sea Tony Peñaguaba, como dije, Gloria Reyes, no, porque Gloria Reyes está embarazada y yo sé que no irá a los medios en su estado, pero existe la posibilidad que ya comience el engranaje, porque recuerden que se dijo, a pesar de que se dijo que iban a hacer durante los últimos meses, pero se pospuso que a principio de este año cambiarían todo el parque de tarjeta, o sea, de chip, de tarjeta de banda magnética, que es la que estamos usando ahora, los beneficiarios del programa Supérate, pasarían a ser tarjeta inteligente a chip. ¿Comprende? Entonces, existe la posibilidad de que ya esta semana se pueda tratar ese tema y puedan decir cuándo inician, cuándo llegan, porque déjenme decirle, hay mucha gente que está desesperada y que está preguntando que cuándo inician esas entregas, pero déjenme decirle que existe la posibilidad de que todavía no estén confeccionadas esa tarjeta. Lo que quiere decir que podría tardarse ya sea unos meses más. Podría, ¿me está entendiendo? Puede ser en febrero, en marzo y así. Pero yo sé que en esta semana nosotros nos vamos a enterar de cuándo
comenzarán esa entrega y o no entrega, sino cambio, ¿verdad? Y también, señores, da pena, ojalá y que ese cambio venga pronto, porque da pena la cantidad de personas que todavía me comunican diariamente con respecto a esta situación que está sucediendo, que miles de personas no han estado consumiendo en los últimos meses. Y lo peor de todo es que cuando van a las oficinas, la oficina le dice que pasen en 10 días a consumir, y cuando van, entonces no tienen nada, le dice fondo insuficiente, cosa que no se sabe, tema que hemos tratado muchísimas veces, no se sabe lo que en realidad está pasando con las ayudas sociales, porque en verdad mucha gente que necesita estos subsidios, y no solamente la comida, sino también el bono gas, miles de personas están reportando que no están consumiendo el bono gas. Pero lo peor no es que no la consuman. Lo peor es que en la plataforma de ADES en línea, que es la plataforma donde la gente ve cuando se le autorizan los pagos, ven autorizaciones de pago. Y entonces, ¿cómo se explica, verdad? Que autoricen los pagos de los programas y que el depósito no llegue. Entonces, eso quiere decir que algo extraño está pasando, ¿verdad? Con las ayudas sociales, señores. Yo les quiero recordar, miren, hoy es lunes, yo sé muy bien que mucha gente no se conecta a los lunes, pero la idea de esta transmisión en directo en la mañana es para que la gente tiene preguntas. Y nosotros leer su pregunta, la gente a veces quiere decir algo y nosotros por acá la comunicamos. Esa es la idea de lo directo, pero los lunes se conectan pocas personas. Por eso esta transmisión no será muy larga. Así vamos a leer la pregunta que nos hagan por ahí. Pero le quiero recordar que ya a partir de hoy nosotros las transmisiones en directo la estamos haciendo a las 7 de la mañana, ¿verdad? Iniciando a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos a las 8 de la mañana, señores. Vamos a ver a quiénes tenemos por ahí ya. Tengo algunas personas por acá conectadas. Vamos a ver. Un momentico, mi gente.